Yo creo que en esa reunión ella les va a confirmar que tenemos ya garantizados unos cupos de inversión de Invías para el municipio de Galán, y de aquí allá voy a revisar cómo está el tema del ATO, para que se puedan venir con la certeza de esos primeros recursos de esa gestión que ustedes han iniciado en distintas dependencias. Claro, también tenemos que revisar cómo está la condición de Barichara, nuestro municipio anfitrión, pero es importante pensar que si nosotros logramos tener un tiempo más largo para hacer buenos gobiernos, 6 años sin reelección, lo que cubriría a los actuales alcaldes y a los actuales concejales, podemos pensar en proyectos de más largo aliento. Hay otros asuntos que ya hemos logrado. Quienes de ustedes estuvieron en Cartagena vieron que logramos que el presidente eliminara los OCATs municipales de regalías para que haga giros directos. Yo les recordaba también ahora que tuve el honor de ser el coordinador ponente de esa reforma constitucional de regalías. Y antes no llegaba un peso a la mayoría de estos municipios, ahora les llega a todos. Y fue bueno que hubiésemos hecho esa reforma. Ahora me toca garantizar que llegue de verdad el giro directo y no se quede embolatado. Vamos a estar acompañando a los alcaldes en ese justo reclamo y en ese derecho. Y también en el derecho que tienen de que se les hagan convenios de manera directa para que ustedes puedan ejecutar los recursos, asunto que no se estaba haciendo, se está haciendo en Bogotá. Y ustedes escucharon al presidente en la decisión, después de la petición que le hicimos, de respetar la autonomía de los alcaldes y que empiecen a hacer convenios con FONADE, con Invías, con el DPS, directamente con ustedes. Vamos a acompañarlos en esa tarea. También quiero advertir el riesgo de lo que se llama el contrato plan. Empiezo a escuchar que en muchos departamentos una buena idea, que entre otras cosas se originó, les cuento ahora en mi casa hace ya un par de años a propósito de una crisis en el departamento del norte del Cauca, con el gobernador del Cauca, se ha extendido de manera que se está volviendo costumbre que el gobernador recoja todos los recursos que le tocan a todos los municipios, de todos los ministerios, los mete en una bolsa y los ejecuta él, porque nombra un gerente del contrato plan y pasa por encima de los alcaldes. Entonces, ¿para qué alcaldes? Habría que cerrar las alcaldías y que un gerente nombrado por el gobernador, que no tiene el gerente origen democrático popular, termina por ejecutar todo. El contrato plan, pues, que parece una buena idea, se puede volver una amenaza contra los alcaldes de Colombia. Yo creo que la mejor manera de respetar a los alcaldes de Colombia y el poder popular que representan es que su autonomía administrativa se respete y que los recursos le lleguen a los alcaldes que fueron elegidos por sus comunidades. Descentralización con recursos. Porque estas figuras que buscan todas pasar por encima, el OCAT terminó anulando a los alcaldes. La centralización en los fondos, en FONADE, el Fondo de Adaptación, terminó anulando a los alcaldes con la disculpa de la eficiencia, cuando son ellos más ineficientes todavía. Y ahora la figura del contrato plan termina, puede terminar anulando a los alcaldes también y empoderando a los gobernadores. Y eso es reproducir el centralismo bogotano a nivel de las gobernaciones. De manera que, ojo con esos contrato plan, quiero advertir que estoy notando un tufillo centralista con ellos y que voy a ocuparme de acompañarlos personalmente a ustedes en sus gestiones como alcaldes, independientemente del contrato plan, para que los recursos les lleguen en la medida en que sea posible. Querido alcalde de Barichara, usted es un hombre joven, usted es un hombre dinámico, activo, hoy nos ha acogido a todos en su municipio. Yo no solo le deseo la mejor de las suertes, sino que lo felicito por su iniciativa. Para mí es un honor estar aquí como presidente del Congreso. Y también quiero decirle que esta iniciativa y este llamado no caerá en el vacío. No podemos hacerlo todo, pero hacemos más que muchos y lo hacemos con mucha voluntad y con mucho deseo y con mucha intención de que las cosas salgan bien. Esa canasta lo que me dice a mí es que aquí hay un gran emprendimiento, que aquí hay iniciativa, que hay gente que desde Barichara fabrica alimentos y dulces y confitería digna de ser exportada. Mucha de esa seguramente se exporta ya, pero para poder que esa realidad se vuelva empleo y se vuelva crecimiento económico, se necesitan vías terciarias para sacar los productos, apoyo a los trapiches para los paneleros, apoyo a los campesinos, que son los que producen los alimentos básicos para poder transformarlos luego en esta plusvalía, vías secundarias para poder sacar eso hacia los puertos o a los aeropuertos para poder exportar. Se necesita toda una cadena de infraestructura y de apoyo para lograr que esa canasta exista y que sea más grande y que genere y conquiste mercados en el exterior.
Aquí hay un buen ejemplo de los asuntos que Colombia podría aprovechar a propósito de lo que hacemos en el Congreso todos los días. Ustedes algunas cosas las ven por televisión, algunas otras cosas no, o se las pierden, pero hemos hecho algunas que ustedes conocen. Yo fui el ponente de la Ley de Víctimas, por ejemplo, de la que estoy orgulloso, y fui también el autor del Marco para la Paz, de esa reforma a las regalías de la que les hablé, o de la Ley de Pensión Familiar, o la que le dio salario mínimo a las madres comunitarias, pero ahora estoy haciendo una que voy a anunciar el día lunes en Bogotá, que es la creación del Parlamento Alianza Pacífico. Es una unión que vamos a hacer entre Chile, México, Perú y Colombia para hacer un mercado común y exportar cosas como estas a ese mercado de 400 millones de consumidores. Entonces, yo creo que si ustedes, queridos alcaldes, y los exalcaldes, tienen claro que el futuro de Colombia está en permitir que la gente genere los productos primarios y los transforme en algo. Eso es lo bonito de esta canasta. O sea, no solamente exportar los granos de café o las flores como salen o el maíz como sale de la tierra, sino que fabriquemos algo con eso. Porque al fabricar algo con eso, al ponerle plusvalía, generamos más trabajo, más empleo. Y una familia con empleo es una familia que tiene garantizado el pan en la mesa, la educación de los hijos. Es una familia que vale la pena. El senador Roy Barrera nos regaló muy gentilmente unas palabras para todos nuestros televidentes. Nos encontramos en esta tarde del sábado 4 de mayo en la Casa de la Cultura, donde tenemos el honor de tener la presencia del doctor Roy Barreras, presidente del Senado de la República. Doctor Roy, para nosotros es muy placentero y muy importante tenerlo a usted en esta tarde. El saludo para los televidentes de la televisión comunitaria de Barichara, Canal Telenueve. Un saludo muy especial a todas y a todos. Es un verdadero placer estar aquí en Barichara y en esta Casa de la Cultura, en este municipio el más lindo de Colombia, acompañando al señor alcalde que nos ha hecho esta invitación, a los alcaldes de la provincia, a los alcaldes vecinos, a los concejales y a las concejalas, porque es importante que no se sientan solos. Los alcaldes y los municipios necesitan mucho apoyo para que el centralismo bogotano no los olvide y para que los recursos necesarios para acueductos, para vías, para la salud, lleguen a Barichara, que tanto lo merece. De manera que esta no solamente es una visita del corazón, sino una visita de trabajo, para que sepan que vamos a acompañar el futuro de Barichara y los vamos a seguir apoyando y ayudando para que Barichara pueda seguir progresando. ¿Qué lo motivó entonces a hacer instancia en el día de hoy en su recorrido por Santander, en esta población tan bonita? Bueno, no, el alcalde Iván me invitó, me visitó en mi oficina en la presidencia del Congreso y le prometí devolverle la visita, promesa además muy fácil de cumplir porque Barichara es hermoso. Y claro, cuando uno después de revisar lo bello del municipio encuentra las dificultades que tiene, los problemas que tiene, la necesidad de recursos, pues no puede hacer otra cosa que ofrecer su capacidad de trabajo. Vamos a trabajar, trabajar y trabajar para que le vaya bien al municipio, para que le vaya bien al alcalde, para que le vaya bien a todos los habitantes de Barichara y este municipio cada vez tenga más empleo, haya menos pobres aquí y ojalá la paz que se respira en Barichara llegue a todo el país, porque también ese es un mensaje nuestro. Estamos construyendo la paz, queremos hacer la paz. Queremos que el año 2013 sea el año en que se ponga fin al conflicto de 50, 60 años de una guerra inútil que ha dejado 4 millones de desplazados y muchos pobres por cuenta de esa guerra. Queremos dejar de gastar en las balas para invertirlos en la gente, los recursos, y por eso vamos a insistir en el proceso de paz. Siendo así, usted es uno de los más fervientes creyentes en el proceso de paz que se adelanta con las FARC. Pues yo tuve el honor de ser ponente de la Ley de Víctimas, que por primera vez en la historia mira hacia atrás a esas víctimas colombianas y colombianos, nuestros padres, nuestros abuelos, a quien nadie les reparó nunca el daño de la violencia, tantos desplazados, 4 millones de ellos. Y después de haber hecho la Ley de Víctimas, lo que seguía era intentar hacer la paz, para que no haya más víctimas. Por eso presenté el Marco para la Paz, por eso lo defendí en el Congreso, con el apoyo de todos los congresistas colombianos,
de los congresistas santandereanos. Por supuesto, sacamos adelante ese proyecto y ahora tenemos mucha ilusión de que las FARC entiendan que tienen quizá la última oportunidad para abandonar la violencia y la guerra y vivir en paz, en democracia, y darle también un nuevo respiro a Colombia, que un día podamos amanecer en paz. La paz es el mejor negocio, la paz es la mejor condición y nos permitiría dejar de desperdiciar la plata en la guerra para invertirla en la gente, en los pobres. El único enemigo que vale la pena derrotar es la pobreza. Nos vamos a dedicar a eso. Bueno, en cuanto a proyectos que cursan las últimas aprobaciones en el Congreso, ¿cuál usted considera o cuáles considera son más importantes por su contenido social, que están por aprobarse en esta legislatura que está por finalizar? Bueno, ya aprobamos, y es bueno que lo sepan porque a veces no lo saben, la ley de pensión familiar, que permite que los adultos mayores que no alcanzaron a cotizar suficientes semanas se junten como pareja y logren los dos una pensioncita familiar. Eso ya lo aprobamos. Aprobamos también la norma que permite darle por primera vez en la historia salario mínimo a las madres comunitarias, que se les está pagando desde enero, tienen derecho a reclamarlo. Y yo espero poder entregarle a Colombia, con el Congreso que presido, la reforma a la salud, que necesita tres cosas: eliminar a las EPS como intermediarias. Las EPS demostraron que no funcionan. Que el Estado le pague directamente a los hospitales, el gobierno, para que los hospitales no se cierren por falta de recursos. Y que los colombianos sepamos cuál es nuestro plan de beneficios, lo que se llama el POS, para que sepamos a qué tenemos derecho y a qué no. Yo mismo presenté esta reforma el 20 de julio, esperamos que el ministro de Salud apoye la iniciativa y que podamos entregar antes de terminar el mes de junio esa reforma a los colombianos. Según lo manifestado en el auditorio, ¿usted está de acuerdo con la prórroga por 2 años más en el periodo de los gobernadores y de alcaldes? ¿Por qué considera importante esta prórroga? Yo reafirmo el compromiso con los alcaldes de Colombia. Lo hice en Cartagena a petición de centenares de alcaldes. Los ciudadanos pueden comprender que el primer año de un alcalde se le va pagando deudas del alcalde anterior, y el último año es el año de las elecciones, donde no puede hacer mayor cosa. Le quedan 2 años, y en 2 años no logra sacar proyectos adelante. Para hacer buenos gobiernos necesitan un periodo de 6 años, como ocurre en México o en algunos países de Europa. 6 años sin reelección. Voy a presentar la propuesta el 20 de julio con el apoyo de mi partido, el partido de la U, y vamos a tratar de que los demás partidos también acompañen esta iniciativa, de manera que los alcaldes tengan más tiempo para hacer buen gobierno. Y claro, me preguntarán, y cuando el alcalde sale muy malo, ¿qué hacemos? Revocarle el mandato. Vamos a afinar los mecanismos de revocatoria para que, si el alcalde es muy malo, los ciudadanos lo puedan revocar. Pero de verdad, porque hoy no se puede, hoy es muy difícil. Y que si el alcalde es muy bueno, tenga 6 años para hacer un buen gobierno. Bueno, muy bien, senador. Quisiera saber, ¿qué puede esperar la provincia guanentina y los alcaldes de la provincia comunera que están haciendo súplicas por obtener recursos para solucionar sus necesidades? ¿Qué puede esperar esta provincia con su visita? Trabajo, trabajo y trabajo, apoyo, acompañamiento, reconocimiento a la voluntad popular que hizo alcaldes a quienes hoy gobiernan, servir de llave para abrir puerticas en Bogotá, ayudarles en sus gestiones para que puedan traer más recursos a, no solamente a Barichara, sino a toda la provincia guanentina. Hoy hemos estado conversando con la mayoría de los alcaldes de esta hermosa provincia que ha sido gestora de la libertad colombiana y a donde tenemos que inyectar muchos más recursos, sobre todo en vías terciarias, para que los campesinos puedan sacar sus productos, en educación, porque no hay recursos suficientes para reparar las aulas, en las veredas, en los colegios. He estado hablando con los rectores de los colegios. En materia de salud, las necesidades de la región, en materia turística, hay proyectos muy bellos para atraer más turismo a esta región. Hay que acompañar a los buenos alcaldes en su tarea.